En otro tema, pero también referido a salud, el gobierno nacional invierte más de 18 millones de bolivianos para tratamientos de VIH de forma gratuita. ONUSIDA destaca las campañas de prevención que genera el Estado. Nacional del programa VIH-SIDA, Alejandro Sánchez, informó que desde la gestión 2011, donde el Estado invertía 447.450 bolivianos en la compra de medicamentos e insumos para combatir el VIH en el país, ahora el Estado boliviano realizó un incremento en las inversiones, donde ahora invierte más de 18 millones de bolivianos para la atención a los pacientes portadores del SIDA. ¿Ya? Transversalizando la sostenibilidad, porque no es importante no solamente contar con los insumos, medicamentos, sino realizar también planes de sostenibilidad, cosa que podamos mantener el programa con medicamentos, con insumos, y además los equipos sigan trabajando en perspectiva de la persona y a las demandas que pueda exigir la población. Y ahí tenemos la última diapositiva. Si hablamos de la gestión del 2011, nuestro año base, solamente teníamos, el TGN invertía 447.450. ¿Ah? Y vemos ahora al año 2018 que ha habido un incremento porcentual del presupuesto en relación al año base bastante significativo, de un 71.66%. Actualmente el Tesoro General de la Nación, del Gobierno Plurinacional, del compañero Evo Morales, invierte 18.427.508. Para el representante de ONUSIDA en el país, señaló que estos avances son significativos, por lo que es un paso para que los países de la región puedan ser libres del VIH-SIDA hasta la gestión 2030. Pero además de ello, la epidemia se concentraba en grupos de población a los cuales había sido negado sistemáticamente el derecho a ciudadanía, la posibilidad de ejercer los derechos humanos. Este era el gran desafío que el virus nos planteaba desde el inicio. Y sí, hicimos grandes progresos. Desde 1984 al 2018, los casos de VIH registrados en el país eran de 23.124 casos. De esos notificados de SIDA, 3.767. Y en este momento, más de 9.000 personas reciben tratamiento gratuito, lo que representa que casi el 90% de los pacientes son atendidos.